y bienvenidos a Emociones. Hemos comenzado con la esperanza de ver una lágrima aparecer en los ojos de ese ser que pensamos que nunca iba a corresponder nuestros avances románticos. Y cuando se pensaba que ya todo era inútil y decidimos partir, aparece esa señal, esa lágrima que demuestra que sí somos correspondidos y que nuestra partida dejará un vacío inmenso en ese ser, el cual pensamos nunca nos correspondería. Seguimos con esa misma emoción, pero ahora es la esperanza de poder realizar esa unión entre dos personas de culturas diferentes, un oriental y una europea. Estos esperan poder unir sus vidas pese a las oposiciones de quienes los rodean y de lo diferente que pueden ser las costumbres de cada uno. El choque cultural será un factor clave en este caso. Eso mismo lo veremos con otro punto de vista, más enfocado a la diferencia de razas, el prejuicio existente que crea siempre discrimen será un factor determinante en este caso. En esta ocasión, este joven no se detendrá ante nada hasta lograr ser correspondido. Thank you.
Nuestra segunda comparación será con la paciencia, la espera de ese ángel a quien queremos ver y con quien queremos estar toda la vida, pero circunstancias ajenas no lo permiten. En esa espera comparamos el cielo, el mar y lo que nos rodea. De esa manera, mantenemos el corazón en la espera constante de ese momento, que no sabemos si será fugaz o si podrá durar para toda la vida. Luego tenemos la paciencia de quien espera el momento propicio para rescatar a ese ser, arriesgando lo que sea para lograr compartir la vida. En ese momento, en ese encierro involuntario de esa persona, mientras esperamos, hacemos una descripción como si la estuviéramos viendo. Y ese instante lo grabamos en nuestra mente como pintado en un lienzo. Yeah.
decepción. Esa es nuestra tercera emoción. Primero, será lo impensable que puede ser después de haber jurado unión para siempre, ver que todo es mentira, traición y engaño. Recordar los momentos vividos mientras tomados de la mano bajo un cielo estrellado fingía sentir. Y cuán decepcionante puede ser que todo, las miradas, las palabras, el tono angelical de su voz y las caricias han sido totalmente falsas. Cambiamos y será la decepción de la espera. Día tras día, noche tras noche, el desvelo y el silencio. El pasar de las semanas, los meses, y contamos el tiempo en silencio. Soñamos con esa presencia y al despertar, solo el vacío está presente. Pasan los años, el tiempo se seca, nuestro interior duele, el alma se rompe, pero seguimos oyendo en esa mente esa voz que no nos deja. Las esperanzas y los sueños dejamos morir hasta que esa persona regrese.
Ilusión. Esta será nuestra cuarta reflexión. Ese primer encuentro, el cual causa una gran impresión y despierta en el alma una nueva vida.
Su nombre hace que las palabras se sientan perfumadas y acaricien las fibras más profundas. Todo será como un susurro gentil que nunca acabará. En segundo término, tenemos la ilusión entre la inocencia y la experiencia. Esa juventud hace que renazca una fuerza que creíamos perdida, en la que sentimos que somos dueños del mundo. Se siente lo joven de la primavera, la tibieza del verano, la alegría de la risa y la dulzura de la música. Cuando estas sensaciones invaden el alma, hacen que el corazón vuelva a latir con más fuerza y seamos cielo y tierra unidos.
de compañía. Visualicemos un lugar donde nadie se preocupa por los demás y las viviendas quedan muy cercanas una de la otra. Escuchamos en el silencio de la noche los ronquidos de un vecino o el llanto de un infante. También el crujir de una escalera, el timbre de un teléfono, y aún así sentimos soledad y anhelamos compañía. No comprendemos cómo todo en la naturaleza está acompañado, menos nosotros. Y eso hace que las noches dejen de ser románticas y anhelamos compañía en nuestra vida. Ahora, pasamos al anhelo de un lugar que fue nuestro, pero abandonamos buscando nuevos horizontes. Nunca lo olvidamos. Allí fue que aprendimos a soñar. De allí nos fuimos. Y a pesar de tener la fortuna como guía y a nuestro lado, mantenemos el recuerdo de ese remanso de paz y amor. Nos sentimos dichosos, pero seguimos anhelando volver para siempre a ese, nuestro lugar de sueños. Thank you.
llegamos al amor. El amor que todo lo transforma. Cómo vives, cómo piensas, tu mirada, tu sentir, nos hace temblar. Nada vuelve a ser lo mismo cuando llega a nuestras vidas. Sientes que los días son más largos y el mundo cambia. Todas las emociones que hemos visto hoy tienen raíz en el amor. Distintas clases y distintas etapas a una persona, a un lugar. A veces nos ata aún sin querer y otras nos da alas para emprender lo que deseamos. Nos hace romper todas las reglas. Solo pensamos en lo que nos hace sentir. Siempre hay una diferencia y nada vuelve a ser igual. Thank you.
Thank you.